Hola guanderinos, ¿cómo están? Los saludo desde una nueva perspectiva. Estamos con cámara nueva, así que hoy día la vamos a estrenar. Voy camino al trabajo y posterior a eso emprendemos viaje a Puerto Montt. 19:15 horas tengo bus en el terminal de Viña, así que van a ser 14-15 horas sentados ahí en el asiento. Pero bueno, todo por Wander, así que emprendemos viaje y nos vamos con esta aventura. Adelante Wander, vamos. Finalmente, después de un larguísimo viaje, ya estamos en Puerto Montt. 14 horas, cansado pero con mucha energía. Está nuboso el día, con un poco de frío, pero nada que me impida alentar a mi equipo, así que estamos con todas las ganas. Lo dejo con algunas imágenes de Puerto Montt. ¿Qué pasa con la banda del lumbago, compadre? Claro, ¿cómo estamos? Iván, aguante los pases, 3.000 rollos, 7 pintores, fiesta, carnaval. Al revés, pues, weón. Está cagado el balsazo. Por eso caturro, poca más huevo, que el puerto quiere verte. No hay vergüenza, weón, no hay vergüenza, weón. Pídeme la luna, te la bájale, pídeme la. Bueno muchachos, estamos en camino al estadio de Quilpue. Estamos con aquí con mi amigo Iván Sasso y vemos. Hasta el momento el estadio más lindo de Chile. Fácil. Sí, fácil, fácil, fácil. Tenemos una perspectiva que no sé si alcanza a ver con este zoom. Esta weá es como Alemania en 1940. Claro, no sé si se alcanza a ver muy bien, más adelante lo voy a mostrar mejor, pero la verdad es que el paisaje, además el contorno donde está. El entorno, los botes, la cantidad de vegetación, hacen que sea algo único. Yo al menos no había visto en Chile un estadio con ese ambiente y con ese entorno. Así que nos quedan como 20 minutos de caminata y llegamos al Chiquihue. Aquí tenemos una toma espectacular de lo que es Puerto Montt. Estamos ya llegando al Chinquihue, estamos aproximadamente a 1 kilómetro de caminata y la verdad es que maravilloso. Aquí lo dejo con alguna imagen. Llegamos al estadio de Chiquihue. La verdad que precioso el estadio, hay que decir, muy bonito, bonita acústica, la butaca en perfectas condiciones, y solamente queda esperar a que llegue la barra, que viene en gran cantidad para alentar a nuestro equipo y esperemos llevarnos el triunfo. Adelante Wander, vamos. Aquí nos tenemos con una imagen más panorámica del estadio. La verdad que es precioso, muy bonito. Y nada, llegamos una hora y media antes aproximadamente, así que no más, unas 2 horas antes del partido, pero
muy motivado después de todo lo que pasó en el viaje. Y nada, la verdad que es un estadio que recomiendo a todos los hinchas del fútbol venir a visitar alguna vez, porque la verdad que tiene algo que los demás no tienen, esto ambiente como es por alrededor, así que no, todo invitado al Chiquihue acá en Puerto Montt. ¿Cómo estáis, Facundo? Vení hoy día a un viaje largo. ¿Qué esperáis para el partido hoy día con Puerto Montt? Que dentro de la cancha nomás. Dentro de la cancha, ¿cierto? Sí. ¿Qué esperáis de la gente que viene a alentar? Que siga alentando. Siga alentando. ¿Algún saludo? Un saludo a Juan Soto y a mi familia que está en Viña. Ya, vale, hola. Estamos aquí con Iván Sasso, un gran personaje, amigo, poquito de piscina, pitanga. Compadre, ¿cómo estuvo el viaje? ¿Qué traes del partido hoy día? Está cansador, 16 horas viajando, o sea, 14 de entre Valpo, Santiago, Puerto Montt, y 2 horas más en parada, toda la weá de esperar aquí en Santiago. Cansador, pero se durmió bien, así que se pasó rápido. Ganamos, pero ganaste, o sea, viajé 1000 kilómetros para verlo ganar, ojalá ganemos, y si no, bueno, vamos a estar el próximo fin de semana en la cancha que sea con la misma ilusión de siempre. ¿Y opiniones del estadio? Estadio más lindo de Chile, puta, he tenido la suerte de recorrer buena parte del país siguiendo Wander, y es el que más me ha gustado. Bonito, el entorno, todo. Que obviamente los guardias son como la callampa como en todos lados, pero bueno, ya, eso no es culpa de España. ¡Me muera!
estaré hasta la próxima vida. Literalmente a la costa de Uruguay. Vaya hasta la estaré, porque yo soy un porteño de corazón. Bueno,
capítulo, aproximadamente 1000 guanderinos. Yo creo que 1000 guanderinos, tenemos cerca. 800, por ahí. Ya emprenden viaje primero al centro de Puerto Montt para salir, o ya directo al puerto. Sí. Así que no sabemos cómo chucha vamos a volver al centro de Puerto Montt. Para que tengan la idea, el estadio está como en la periferia, bien alejado. Sí. Y hay que esperar a Dieguito Mora. Claro, más encima. Más encima. Ponga para allá. Detrás de esas montañas que no se ven, está Puerto Montt. Exacto. Así que no sabemos. Rueguen por nosotros. Que no nos viole el tranco. ¿Opiniones del partido? No, mal, de verdad. Hormona Gómez, si estás viendo esto, por favor, no juguen más por Wander, perro, de verdad. No, de verdad, no más. Yo lo puteé cara de palo, así me da. Él lo dijo elegantemente, yo lo maté. Yo creo que cuando vean este video ya todos dicen lo mismo. ¿Opiniones del partido? Rápido. Décimo partido, lo pasamos súper mal. Súper amargo. ¿No te vayas para allá? Chucha, perdón. Súper amargo el partido. Chucha, la transmisión la sufrimos harto, no pudimos gritar mucho. Pero nada, pues. Así nomás. ¿Seguiremos viajando? Sí. Seguiremos viajando, por supuesto. Con los chiquillos del aguante. Andamos viaje de vuelta ya, estamos en el bus y bueno, lamentable el resultado y a mamarnos 14 horas de viaje, pero bueno, aquí lo dejamos y nos despedimos llegando ya a la capital. Bien, ya estoy acá de vuelta, duchadito, ya más relajado, lamento no haber podido grabar más de eso de la salida del bus desde allá de Puerto Montt y todo, pero se me acabó la batería de la cámara y no había mucho que hacer, pero nada. Se acaba una tremenda experiencia, un viaje muy muy bonito, lo pasemos muy bien con los chicos, que aprovecho de mandar un saludo a todos los chicos del aguante, muy buena disposición y nada, pues, vienen cosas entretenidas con ellos también. Y bueno, una lástima la derrota, pero no hay mucho que hacer, no hay mucho que lamentarse, el viernes ya tenemos otro partido y ahora a descansar. La verdad que estamos un poco molidos después de casi 30 horas de bus en dos días, así que eso es lo que nos queda. Lo invito a suscribirse, espero que le haya gustado esta nueva perspectiva de cámara y nada, pues, bienvenido a seguir participando conmigo. Saludo a grande al amigo César, que me pidió saludos también, a mi madre, a mi mamá en su día, que la amo mucho, ella sabe cuánto la quiero. Y nada, muchachos, lo dejamos hasta acá, un abrazo a todos, les mando un saludo grande y a dormir. Un abrazo, se me cuidan, aguante la verga.